I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bueno, chavales, ya sé que lo habréis leído arriba en el título. Hoy toca... Estoy mirando para allí porque la tengo ahí, justo ahí, ahí. Hoy toca la primera ruta con la Rebel Master 140 Tornado. En el anterior vídeo empezamos con el rodaje. Pensé en cambiar el aceite, pero he dicho, mejor me hago alguna otra salida más, que la fricción del motor siga soltando esas pequeñas partículas, y después ya le quitaremos ese aceite que trae de serie y le pondremos uno de primeras marcas. Bueno, chavales, hoy iba a ir acompañado la ruta con Sánchez, ya que ayer estuvimos haciendo una sesión de fotos. La verdad es que salieron unas fotos muy muy guapas para el recuerdo. Después de hacer unas fotos nos pusimos a arreglar su moto, porque en una de las últimas salidas a Sánchez se le cayó la moto. Bueno, se cayó, una caída tonta. La moto cayó sobre el embrague y se le partió la maneta. Así que ayer le pusimos una maneta nueva. La moto va perfecta, lo único que le inflamos la rueda trasera y resulta que está pinchada. Así que Sánchez se ha cagado, ha cancelado la ruta y voy a salir yo solo. La verdad es que tengo ganas de seguir con el rodaje de esta moto. Ya sabéis que es la segunda salida. Vamos a ir tranquilos, vamos a ir con cabeza, pero hoy ya vamos a hacer una ruta larga. Vamos a empezar un poco a estirar el motor. Así que venga, chaval, lo mismo de siempre. Me cambio de ropa, preparo un poco la moto y ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, chavales, pues como veis ya estoy de lleno metido en el monte. No estoy grabando toda la ruta, he venido por unas pistas muy muy guapas, pero volveremos a estas pistas porque pensad que las primeras salidas que vamos a hacer con la moto, incluyendo el rodaje, son salidas modo test, y más habiendo montado nosotros mismos la moto. Así que todavía hay que ir tranquilo, con cabeza, viendo que está todo bien, y después ya habrá tiempo para darle candela. Pero lo que sí que vamos a hacer hoy es hacer una ruta más larga, que se vaya el motor soltando. Así que venga, ya vamos a ir poco a poco estirando más la moto. Venga, chavales, vamos. Una de las trialeras que solíamos subir cuando veníamos juntos a hacer las rutas. Todavía la moto, como está en rodaje, no le quiero meter por aquí, pero vamos a ir por esta a ver qué tal. Venga, vamos. ¡Que se levanta! Vamos. Despacito, sin forzar. Vamos, vamos. Ahí, ahí.
chavales, vamos a por el primer barrizal de la moto. Venga, bueno. Así que sí, un descanso merecido para la pequeña Mochillo, aquí mismo, en este árbol. Bueno, chavales, pues la moto ya ha enfriado, la acabo de arrancar, que coja otra vez un poco de temperatura. Vamos a seguir por aquí, por unos caminitos bastante guapos que son así llaneando, y después bajaremos por la misma pista que hemos subido, la pista que tiene un montón de hojas, pero debajo de las hojas está todo lleno de barro. Venga, chavales, vamos ahí. ¡Qué bien va, chavales! ¡Qué bien va la Mochillo! No hay nada adentro, ¿no? Parece de cabras, por la mierda del suelo parece de cabras. ¿Nos metemos? Venga, vamos. Mirad qué pedazo de vista, chavales. Bueno, ¿qué? ¿Probamos el primer caballito con la moto? ¿O qué? ¿La probamos? Venga, va. ¡Opa! ¡Cómo va la Mochillo! Primero en primera, y si luego esos, ya meteré segunda. Venga, va, vamos. ¡Oh! No, 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 aquí no. ¡Oh! Vamos, venga, muy bien, muy bien. Por aquí, voy a coger un palo ahí. ¡Oh! ¡Oh! Ahí estaba uno de los agujeros. Aquí hay otro. Así que culo atrás. ¡Oh! Por poco. ¡Ya está!
¡Ya está! ¡Sí, señor! ¡Qué bien se ha portado! ¡Qué bien se ha portado la pequeñaja! Bueno, bueno, chavales, ya he pasado la zona de barro. Primer barrizal de la pequeña 140. La verdad que se ha portado muy, muy bien. Ha habido una zona en la que me he atascado un poco, pero bueno, normal, debajo de las hojas no se ve lo que hay y hay muchísimo barro. Bueno, ¡opa! Venga, vamos. Uy, nudo cortado hay aquí. Y bueno, chavales, aquí me voy a despedir. Yo voy a ir poco a poco para abajo, que la moto vaya rodando con tranquilidad. Espero que os haya gustado el vídeo. No le hemos podido dar candela a tope. Ha sido su primer, digamos, achuchoncillo, por llamarlo de una manera. Pero el próximo día que vengamos, os aseguro que ya van a tocar trialeras, cuestas machacantes, barrizales, y disfrutar con ella, que al final es para lo que están. Es para lo que están. Así que nada, chavales, aquí que me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, nos vemos en la próxima.